Yo les digo a ustedes, hermanos y hermanas, no les voy a fallar. Asumo la candidatura presidencial para el periodo 2019-2025. Es imposible llegar a comprar un paquete de harina pan. Para comer, alimentarme, yo y mis hijos, no me alcanza para nada. Yo no llego al millón de bolívares mensuales. La gente está emigrando el país porque aquí no puede ser que una enfermera gane menos de un dólar al mes. Ha habido muchas campañas, falsas campañas, muy falsas campañas sobre que los venezolanos están huyendo de Venezuela. Los hijos se van. Plan Zamora. Inmediatamente debe ser activado el Plan Zamora. No cuenten con la unidad ni con el pueblo venezolano para avalar lo que hasta ahora es solo un simulacro fraudulento e ilegítimo de elección presidencial. Primero Justicia y la Unidad Democrática dice: así no podemos participar, así no vamos a participar. Así no puede hacerse un proceso electoral en nuestro país. ¿Va a votar el 20 de mayo? No, no voy a votar. ¿Por qué? No vale la pena votar. No considero que haya ningún candidato que cumpla con las expectativas que tengo en cuanto a lo que precisa el país. Parece que es perder mi voto. ¿Por qué crees eso? No hay variedad y las personas que están ahorita como que no aportan nada. Es muy confuso saber si vamos a votar o no, porque si votamos va a dar igual. O sea, ¿no crees que hay garantías para tu voto? No. Llegamos, hecho pueblo constituyente originario. Yo quiero que se, por favor, que se pongan de pie para agradecer al convocante de esta constituyente. Presidente Nicolás Maduro Moros se hizo gigante el día de hoy. El presidente Nicolás Maduro Moros creció por sobre sí mismo y entregó... Convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.